luz aportada en una escena con el uso del flash, improvisando. Esto es una playa que se llena de fotógrafos. Si os fijáis, en el suelo está lleno de huellas, no solo de las focas, de mucha gente que ha estado por aquí. Las huellas de las focas son como caminitos que se ven ahí en la oscuridad, y lo demás son huellas. Pero como viene la tormenta, los fotógrafos han ido. Ya se va la luz. Bueno, pues estos son los momentos en los que el flash puede captar una atmósfera, porque lo que hay en el fondo es una atmósfera que da una sensación de que es especial, de que está lloviendo, de que está pasando algo, y además resaltar los sujetos del primer plano. Aquí lo que intenté fue separar cuanto más el flash, claro, ya estamos recogiendo y está lloviendo. Pues bueno, separé el flash lo más posible de mi cámara. Aquí lo ideal hubiera sido tener un ayudante, una persona que te hubiera podido echar una mano, otro fotógrafo, a que poder haberle dado una unidad de estas esclava y haber dicho: mira, por favor, vete un poco más lejos, un poco más arriba ahí. Y nuestro flash, en vez de iluminar la escena, hubiera iluminado el otro, y el otro hubiera aportado la luz cenital y más lateral, creando más volumen y más sombras, no tan plana. Bueno, pues la potencia de un flash, que a lo mejor por aquí va también la pregunta de Santi, viene determinada por el número guía del flash, que siempre, vamos, yo desde que empecé con la fotografía y era un chaval y tenía pues 14 años, leía que el número guía debe expresarse para un ISO 100 con un objetivo de 50 milímetros. Pero hoy en día te dan el número guía y te tienes que leer la letra pequeñita, porque hay mucho listo por ahí suelto. Entonces te dice: medido a 400 ISO. Ah, claro, a 400 ISO el flash llega mucho más lejos. Si mi cámara obtiene una exposición correcta a 100 ISO, a 3 metros, y lo subo a 400 ISO, la tendré correcta más lejos. Bueno, y me están engañando. Ojo, que el número guía debe medirse a ISO 100, 50 milímetros. Esta con un 50 milímetros. Esta es la forma correcta de expresar un número guía, y es un número que te dan. En los flashes de mano va entre 45 y 52, o entre 40 y 52, en estos flashes de mano. O en los antorchas de MED, había un MED 45, un MED 60. Este número expresaba el número guía del flash, la potencia. ¿Y qué significa la potencia? Pues aquí tenéis la fórmula. El número guía es muy sencilla, es la distancia por el número F. Si conozco dos de los factores, el número guía lo conozco porque el flash es mío. Pues si tengo un número guía de 45 y tengo un número F de 8, pues ya sé qué distancia me puede llegar el flash. Aquí veis algunas de las formulaciones. Es decir, con un número guía de 45 a F9, pues a 5 metros puedo iluminar un sujeto. Si el sujeto se me va a 7 metros, se va a quedar oscuro. O me acerco, o subo ISO, o abro diafragma y permito que la luz del flash se plasme correctamente en la exposición. Obtenga una buena exposición con esa luz de flash. Esto simplemente por saberlo. Por saberlo. Es decir, que los flash tienen un número guía y que es esto. Simplemente. Porque en la práctica no nos va a influir en nada. No es un conocimiento que vaya a atesorar. Lo que tenéis que tener muy claro es que un solo flash, por muy potente que sea, la potencia no lo es todo. Esto pasa como con las cámaras. A mi cámara tiene 40 megapíxeles, sí, pero es ciego. ¿No veis todo lo que va a fotografiar? Aunque tenga 2 millones de píxeles, con el flash pasa lo mismo. Puedes tener un flash cañón que, si no sabes que la luz puede ser lateral, puede ser suave y puede ser cálida, pues vas a estropear un montón de fotos pegando un castañazo desde la cámara cuando no necesitabas eso. Así que hay muchas circunstancias que el flash no soluciona. Si hay un sujeto y un fondo y solo tengo un flash, o procuro poner el flash de la forma más equidistante que pueda de sujeto y fondo para que ambos reciban luz. O si lo disparo desde la cámara, pues estoy vendido. Esta es una iluminación bastante compleja, realizada de noche, con muchos disparos de flash, unos 30 disparos de flash. Aquí esto es imposible sin el dominio de la reciprocidad. Tú pones la cámara en automático, le dices que tienes ISO 1600 cuando en realidad tienes ISO 100, y vas sumando luces allí donde se suman, donde coincide el destello. Si pinto largo del fondo y no vuelvo a encarar el flash hacia el fondo, esa exposición tiene que ser correcta, porque si no, la luz no se va a sumar. He hecho los destellos que he hecho y no va a sumarse más. Pero allí donde coincide la luz, donde disparo hacia la rama que ilumina parte del tronco, pues voy contando mentalmente, pues 1600, 800, 400, 200, hasta que tengo una exposición correcta. La luz se suma. Es decir, cuando proporciono el doble de luz a un encuadre, no voy al doble de número F, sino que voy al siguiente número F entero. Estoy consiguiendo un diafragma más. O sea, de F4 no se pasa a F8. En medio está F5,6. Tenemos que acordarnos de aquella clave que dimos de diafragmas básicos, 1 y 1,4.
Si nos acordamos del 1 y el 1,4 y los vamos duplicando alternadamente, tendremos toda la escala y sabremos que después del 4 no viene el 8, viene el 5,6. Luego viene el 8, después el doble de 5,6 que es el 11, después el 16 y así. Bueno, esto también lo utilizaremos porque a veces podemos utilizar 3 o 4 unidades de flash. Juntas, juntas. Si cojo un gran difusor y un solo flash no va a actuar bien y pongo 4, las potencias debo dividirlas. Si a plena potencia ya me da una exposición correcta y pongo 4, pues estoy multiplicando la cantidad de luz que va a llegar al sujeto. Puedo bajar las potencias de cada flash para tener una exposición correcta. Deberé bajarlas a un cuarto de potencia porque estoy utilizando 4 unidades de flash. O sea que la luz la puedo sumar. Allí donde me falta intensidad, puedo poner más unidades y reforzar la luz. Este es un caso especial. Aquí no hay nada, es una pecera vacía, pero me vale para hacer el ejemplo. De cómo no ver reflejos en un cristal utilizando los flashes. El cristal refleja siempre y cuando la luz le llegue de frente. Cuando una luz llega de frente a un cristal o a una superficie metálica, produce un reflejo. Esto se elimina o bien utilizando doble polarización de la luz en el flash y en la lente, o bien inclinando la fuente de luz. Cuando la luz incide a partir de 30 grados sobre el cristal, ya no produce reflejos. Si os fijáis, las personas que llevan gafas, cuando les van a hacer una foto, pues inclinan un poquito la cabeza. De forma que ese flash frontal no va a crear un ojo blanco entero de la gafa. No, la gafa va a aparecer sin reflejo y el ojo se va a ver detrás de la gafa. Entonces, cuando se trabaja en terrarios, acuaterrarios, este tipo de instalaciones, los flashes hay que procurar darles un ángulo. Y si os fijáis, fijaos qué ángulos más distintos tienen los flashes de nuevo. No, sería ilógico poner otro flash a mitad de regleta, por ejemplo. No, estaría sumando luz y a esa distancia no es necesario sumar luces. Lo que estamos creando es una contra, una luz más cenital de ambiente. Es decir, que separando sustancialmente los flashes, por lo menos como decíamos, 45 grados, es como notaré ese efecto. Luego también debo conocer el cuadrado inverso, la ley del cuadrado inverso. Es decir, a doble distancia, la luz que recibe un objeto es 4 veces menor, porque la superficie que ilumina es mucho mayor, 4 veces mayor. Entonces, os voy a leer el texto porque es muy claro, yo creo que es como más claro lo he logrado expresar. La luz que ilumina a un metro cuadrado, a 2 metros iluminará 4 metros cuadrados. Entonces se está disipando mucha luz, estamos perdiendo mucha intensidad de luz. Así que la distancia es un factor muy determinante. Si el sujeto se nos aleja, enseguida debo subir de ISO o dar bastante más potencia. No el doble. Al doble de distancia es 4 veces más. Para esto, claro, unas condiciones. Es que la fuente de luz debe tener menos de un décimo de tamaño de lo iluminado, correcto para el flash. Es decir, la mayoría de situaciones de flash lo cumple. La luz no, vamos, no funcionaría bien si rebota, porque claro, si el sujeto se aleja de mí pero se acerca a un sitio donde rebota la luz, pues no se cumple. Si la luz se hace converger o diverger, si utilizo un teleflash o un difusor, ya no se cumple. Y con la luz láser tampoco. La luz láser no es divergente, no es envolvente. La luz láser es direccional, no se abre. Si en la salida mide 2 milímetros el haz, en la punta mide 2 milímetros el haz. Los que hacen fotografía nocturna con láseres lo saben. No es una luz que se abre, es una luz recta, direccional. Por eso también se utiliza en barreras de fotografía de animales. Así es como se disipa la luz con la distancia. Con esta ley de cuadrados inversos, en la cual pues a 4 metros está llegando un 16avo de luz con respecto a lo que tenemos a 1 metro. Pues fijaos qué cantidad de disipación. Por esto es fundamental cuando trabajamos fauna conocer muy bien qué vamos a hacer. Porque la primera sensación es que tengo que acercar mucho los flashes. Cuando haces la foto, uy, esto se está quedando oscuro. Quiero diafragmar un poquito, estoy a F8, la mariposa va a venir aquí, a F8 ISO 100, y pones el flash aquí con el difusor para no molestar al bicho, ¡pum! ¡Ostras! Se está quedando corto esto. Claro, para no acabar con esto aquí y el animal intimidado y a ver qué es esto, lo que haces es sumar luz. Ya es una manera. Pues con 2 flashes detrás del mismo difusor tienes el doble de luz. Accesorios de la máxima utilidad que no afectan a las cualidades de la luz. Tengo la regleta, este soporte que habéis visto que puede tener, esta me la hice construir como medio metro.
La cámara puede estar en una esquina y el flash en otra, y tienes medio metro, o la cámara puede estar en el centro y aquí un flash y otro, y esté un poco más rebajado con respecto a este, por ejemplo. Que viene muy bien pues para estas fotos rápidas que tienes que llevarlo todo encima y no quieres luz frontal. Pues para prensa, macrofotografía, fotografía submarina, viene muy bien tener una regleta y o mástil telescópico. La célula sincro, en caso de que no la tenga incorporada, pues viene muy bien. En los cursos viene genial, porque venga quien venga, con el equipo que venga, de la marca que venga, solamente con disparar un flashecito está activando el esquema de luz. Es decir, que todos pueden disfrutar del esquema de luz que se ha hecho. Después del descanso vamos a pasar un vídeo de una sesión en estudio, poniendo los flashes, construyendo la escena, paso por paso, para que se vea un poco todo esto. Y veréis que todo está sincronizado por flash, por destello de flash. Y de hecho hay cuatro fotógrafos haciendo la foto al mismo tiempo, disparando el flash, siempre y cuando todos los flashes no estén a plena potencia, porque entonces solo el primero tendría la foto bien expuesta. Zapatas base, el flash te viene con los contactos para la zapata, no lo puedes poner en un trípode, no lo puedes poner en una pinza. Entonces necesitas una zapata base, una zapata que tenga una rosca donde aplicarlo ya pues a un brazo articulado, a un trípode, a una pinza. Para pinzas y accesorios de sujeción, a mí me gustan mucho los brazos articulados, que tienen una pinza que pueden coger a la mesa o una rama, y luego hay un brazo articulado que mueves. Manfrotto tiene uno bastante útil, se llama Magic Arm, y tiene dos versiones, una que es de palanca, ¡pam!, que una palanca de presión, que se mueve mucho y que es muy, muy fuerte esto y se te puede caer algo. Lo veo bastante, bastante poco preciso para hacer un encuadre incluso con la cámara en el brazo articulado. Y otra que es hidrostática con una rueda que encima es más barata. Entonces tú cuando colocas el brazo, giras, giras, giras y bloqueas. Y ahí se queda todo en el sitio perfecto. Este me gusta mucho. Luego llevo velcros, gomas, piquetas, mini rótulas, porque nunca sabes dónde tienes que montar los flashes. A lo mejor la sesión va a ser aquí. Y no te dejan poner trípodes, o no puedes, o no traes suficientes trípodes, o no has calculado bien. Bueno, pues pones un velcro aquí en la columna, por ejemplo, cogiendo parte de un foco para que no deslice, y puedes colocar ahí un flash. Entonces, estos accesorios ocupan poco y vienen muy bien. Cables simples de flash, cables simples de estos de contacto X, de flash cámara, que te sacan un montón de apuros. Si vamos a trabajar en escondites o en lugares con difícil acceso, podemos tener un cable de hasta 25 metros, pues son muy baratos. Mejor un cable único y que te sobre cable que no empalmar, porque los empalmes con humedad no funcionan bien. Y luego las bolsas de plástico transparentes, pues en viajes pues a sitios como Costa Rica, sitios que puede haber más pluviosidad de la esperada, nos permiten seguir trabajando y puedes seguir haciendo fotos. Y hay animales que, muchos de ellos incluso, que solamente con la lluvia se activan. Caso de anfibios, caso de caracoles, hay especies que es bajo la lluvia cuando funcionan. Nos sirve también para proteger el flash de la arena. La única precaución es que no se caliente mucho el flash. Si voy a disparar una serie a media potencia y nada más carga el flash vuelvo a disparar y nada más carga el flash vuelvo a disparar, pues claro, el flash se va a calentar bastante y esa bolsa se puede llegar a arder incluso. Aquí veis ya en foto algunos de estos accesorios. Ese trípode se llama Gorilla Pod. Yo no lo tengo, es de un amigo que, bueno, que aparece ahí en la foto, para que veáis lo que es. Hay otros, este por ejemplo, que es así de como de ruedas y brazos fijos, es de fotografía submarina. Y luego ahí veis algunas células simpáticas de estas sincronizadoras, pero yo prefiero que las lleve el flash incorporado, como os he dicho. Y la que hay en medio es solamente su función es que el flash va ahí y bajo tiene la rosca para trípode o pinza. Vamos a ver otros accesorios que son todavía más importantes porque además afectan a las cualidades de la luz. Esto es mucho más importante que los anteriores. El difusor, porque amplía la superficie del flash. El difusor me permite conseguir luz suave con un flash que es pequeño. Importante. El reflector, poder rebotar la luz. Es importante. Los filtros de color, que alteran una de las cualidades de la luz, que es el color. El teleflash, que concentra la luz. Ahora lo veremos uno a uno. El snoot, o spot, o luz puntual, que lo que hace es que a forma de embudo me cierra el ángulo de la luz y solamente voy a aportar la luz en un sitio muy concreto donde me interese. Algo parecido a las aletas de los focos, pero en vez de la aleta, pues es circular y lo puedo regular. O el panal de abeja, que es una luz muy direccional. Convertimos la luz, esta luz envolvente que se abre y que tiende a abrirse, en una luz un poco láser. Es decir, la luz cuando atraviesa unas celdillas huecas, la hacemos muy direccional, ya no se abre, ya no me va a iluminar el fondo, sino que va a ir directamente a donde yo quiero.